tú? Pues claro que soy yo, hijito. Te advierto que no aguanto esta situación 24 horas más. ¿Lo ves? Se van a servir ese café y luego se acuestan la siesta por 10 minutos. ¿Cómo que se acuestan? No te digo que sí y... Bueno, eso no lo sé, pero supongo que sí, ¿no? Es lo normal. ¿Pero qué te molesta, hombre? No lo entiendo. Después me explicarás por qué me han metido en todo este lío. Es muy simple. Vete. Ya te explicaré cuando puedas. De acuerdo. Carlos. ¿Sí? ¿Qué quieres? No, señor. No me gusta. No nos gusta nada, ni a la señora ni a mí, que nos tutee. Como quiera. Perdón, la señora. Mire, Carlos, le aseguro que no somos demasiado exigentes, pero pienso que la primera cualidad de un mayordomo es tener un poco de educación. Estoy de acuerdo con la señora. Oiga, ¿y esto qué es? ¿Son sus guantes? Sí. ¿Y qué hacen aquí? No lo sé. ¿Quiere cogerlos? Encantado. Póngaselos hasta para servir el café. ¡Pero qué torpe que es! Váyase. ¿Carlos? Señor. Lo he parado para tener el gusto de repetirle, váyase. Bien, señor. ¿Puedo irme? Se lo ordeno. Esto precisamente fue lo que entendí la primera vez. Es inaguantable. ¿Pero por qué le pediste a José cuando me fui de veraneo? Era un mayordomo perfecto. Le dio por beber. Qué raro, ¿no bebía más que agua? Sí. Hay gente que tiene tisis galopante y a este le dio alcoholismo repentino. Pero, Carlos, es imbécil. Bueno, hablemos de otra cosa. ¿Quieres? Como quieras. Te escucho. Yo también. Hoy no te oigo. Yo tampoco. ¿No tienes nada que decirme? El negocio va muy bien. ¿Vamos a dormir la siesta? Iba a proponértelo. ¿Y tu dolor de cabeza? Va mejor. Con un sueñecito se me pasará del todo. Todo se arregla, es estupendo. ¿Puede retirar el servicio? Hemos terminado. ¿Por mí? ¿Me da fuego el señor? Esa, déjame a solas con Carlos. Tengo que decirle un par de cosas. Carlos, mire, yo soy un hombre muy tranquilo. Pero me está usted cargando demasiado y esto ya es el colmo. Sí, señor, yo en su caso pensaría lo mismo. ¿No cree usted que ya está bien? Sí, señor. ¡Ah! Se me olvidaba decirte... Me olvidaba decirle al señor... ¿Qué se te ha olvidado, Gastón, por Dios? ¡Está despedido! ¡Váyase! Perdón, señor. Ha sido una confusión. Me da igual. ¡Fuera, a la calle! Decía que me olvidaba decirle al señor que he encontrado una cigarrera en el fondo de este sofá. ¿Una cigarrera? Sí. Con permiso. Esta. Y tiene grabado un bello nombre... Clara. ¿Clara? Sí, está muy claro, Clara. Démela. Tenga. Clara, qué extraño, ¿no? La señora se llama Elsa, y el hermano pequeño del señor no se llama Clara. Sí. Claro, qué curioso, ¿Sabe por qué se marchó el otro mayordomo? Porque anduvo contando cosas por ahí. No le pido al señor que se justifique. Yo soy un humilde mayordomo. No, por favor. Usted es un buen mayordomo. Tome, tenga usted para usted. Oh, no, le ruego al señor. Sí, hombre. Y si alguien del barrio le cuenta a usted que el año pasado traje una señorita aquí cuando mi mujer estaba afuera, usted encójase de hombros, ¿eh? ¿Ah, sí, señor? Bueno, sí, así. Porque eso no pasó jamás, ¿sabe? Fueron imaginaciones del otro mayordomo. Y eso le costó el puesto, ¿comprende? Sí, señor. Y si alguien me dijera que la señorita que no vino aquí el verano pasado se llamaba Clara, ¿qué debo hacer con los hombros, señor? Bueno, con los hombros nada. Pero le dice usted quiénes son ellos para meterse en la vida ajena y nada más. Realmente habría que estar loco para creer una cosa así, señor.
Bien, desde hoy, además del sueldo, tendrá usted una gratificación que le daré yo personalmente, ¿eh? ¿Lo tienes? Sí, sí, ya voy, querido, sí. ¿Has regañado bien a Carlos? No, es un excelente muchacho. Sí, algo distraído, pero tiene muy buena voluntad. Espero que nos dure mucho tiempo. Bueno, pero tú dijiste que era muy malo. Sí, pero ya se arregló eso. Vamos. No, dijiste tú eso. ¡Ya puedes venir! ¡Entra! ¿Qué hay? ¿Pero estás loco? ¡Iba a abrirte la puerta! ¡Ah, tonterías! ¡Ventajas de los hotelitos! El marido sale por la puerta y el amante entra por la ventana. ¿Pero qué dices? Espero que no te hayan visto. No hables tan alto, que están ahí. ¿Están ahí? Ya eres todo un mayordomo. ¡Imbécil! ¡Ríete de mí encima! Esta es la puerta de su cuarto, ¿verdad? Sí. Ese es tu cuarto y el baño. Uh-huh. Ahí al lado el comedor. Ahí el despacho y el resto de la casa. Perfecto. ¿Y me has contratado como mayordomo para conocerte el plano de esta casa? No, porque gracias a tus instrucciones, siendo la primera vez que estoy en esta casa, tengo la intuición de que la conozco como si hubiera vivido en ella 10 años. Entonces te recuerdo nuestras conversaciones. Me prometiste prestarme 100.000 francos. No, si los tendrás, los tendrás. Si no hubiera seguido jugando para recuperarme. Oh. Así he podido yo ayudarte, ¿no? Pero ¿cómo me has ayudado? Yo, el vizconde de Quietarri, de mayordomo. Esta mancha la recordaré siempre. Mañana me voy de París. No, ahora ya me da igual, ahora ya no tengo importancia. Y mañana estaré en Poitou. Si hubiera hecho caso de mi tía Alicia, y en vez de estar malgastando y jugándome el dinero, pues estarías casado y condenado a morirte de aburrimiento, encerrado en un palacio, pero de una provincia. Me tiene preparada una huérfana millonaria, Rosina Muriel, que me espera como a un príncipe azul. Ya me la imagino, una pueblerina tonta. Bueno. ¿Ahora me quieres explicar por qué me ofreciste el dinero a cambio de esta humillación? Porque tuve una idea. ¿Idea de escritor? Pues naturalmente. Te pedí que te colocaras de mayordomo aquí, porque estoy enamorado de la dueña de esta casa. ¿Qué? ¿Mi señora? Bueno, la señora de esa de Bois. Exactamente. Locamente. Pero si no la conoces. No le has hablado nunca en tu vida. Pero gracias a ti conozco sus gustos. Sé que le gustan las rosas rojas, que aborrece los muebles antiguos. Perdóname. Ha sido una broma. Ríete. Ahora te voy a contar una broma mucho mejor para que te rías. ¿Cuál? Reconozco que soy un idiota, ¿no? Menos mal. Pero no tanto como para colocarme como mi nombre de mayordomo en esta casa. Eso yo no te lo he pedido, además. Pero como para emplearse de mayordomo en cualquier casa, hay que presentar documentación. Te robé tu carnet de identidad y me coloqué con tu nombre. En esta casa soy Carlos Leroy. Él es... ¿Qué tal? Has conseguido robarme hasta el nombre. ¡Qué bajo has caído! ¡Qué bajo! Es una broma muy graciosa. ¡Ríete ahora, ríete! Me da igual. Con mi nombre o con el de otro, tengo que conseguir lo que pretendo. Es lo único que me importa. Cuidado, parece que se están levantando. ¿Quién? ¡Mis señores! ¿Tus señores? ¿Ves cómo en el fondo tienes vocación de mayordomo? ¡Imbécil! Cuando se... Claro, por supuesto. ¿Señor? ¡Qué nervios, ¿no? Señora, sal de ahí, hombre, sal de ahí. Señor... su mayordomo me decía que ustedes estaban descansando. Le ruego que me perdonen por no haberles anunciado mi visita. ¿Y con quién tengo el honor? ¿Me permite que les presente? No hace falta. Yo soy Mauricio de Guétari, el vizconde de Guétari. ¿Qué le pasa? En mi mano, que me he pegado en la mano, señor. Sí, es que es un poco personal lo que tengo que hablar con usted, o sea que sí. ¿Quiere retirarse, por favor? Sí, señor. Puesto que molesto al señor de Guétari... Me he permitido venir a estas horas porque tengo un motivo muy urgente. ¿Viene usted a comprar madera? No. La madera no es mi fuerte. Verá usted, yo he vivido durante muchos años en este hotelito.
¡Ay, qué divertido! ¡Ay, pero siéntese, por favor, siéntese! Con mucho gusto, señora, con mucho gusto. Verá usted, no tiene tanto de divertido. Al contrario, más bien es horrible, porque aquí yo pasé los mejores años de mi vida junto a la mujer que adoraba. Las circunstancias nos separaron y más tarde me di cuenta de que no podía vivir sin ella. ¿Y ella? Ella piensa que solo hay un sitio en el mundo donde podríamos reanudar nuestro pasado. Uno solo. ¿Solo uno? Sí, esta casa. Aquí tendríamos la ilusión de haber vuelto de un largo viaje y de no habernos separado, ¿comprende? Sí, a mí me parece que si me encontrara de pronto en casa de mis padres, cerca de ellos, podría creer que los años no han pasado. Señora, usted es como yo. Tiene la memoria en el corazón. Sí, claro. Gastón, tengo una idea. ¿Y qué idea, querida? ¿Lo podemos ayudar? Pues claro que sí. Le podemos prestar este salón durante unos días. Aquí podría recibir a la persona de que habla y así nosotros nos divertimos. Señora, permítame. Es usted muy generosa. Pero claro, aquí el señor Dubois no aceptará tanta molestia, ¿verdad? Bueno, siempre puede ser un futuro cliente. Está bien, disponga de esta habitación durante 48 horas, pero sin molestarnos. ¿De verdad? Ay, Gastón, no sabes lo contenta que estoy. Es tan bonito conocer a un hombre fiel a su gran amor. Me parece mentira que vaya a vivir aquí y voy a ver durante todas las horas a la mujer que yo quiero. Y más tiempo si ella quiere, sí. Todo lo que ella quiera, señora. Sí, sí. O sea, vamos, quiero decir que todo lo que usted nos autorice, claro está. Bueno, para nosotros va a ser una pequeña distracción, ¿sabe? Qué bien. ¿Sí? ¿Pase? Señor, es un cliente del señor. Lo he pasado al dormitorio, al despacho, quiero decir. ¿Me perdona un momento? Sí, sí, se lo ruego. Es un instante, querida. Permiso. Siga. Carlos, sírvale una copa al señor. Sí, un coñac, por favor, un coñac. Es muy simpático el señor Tronco. ¿Cómo el señor Tronco? No, el señor Leño. No, el señor Dubois, su marido. No sé, lo he dicho marginalmente, señora. Ay, es muy gracioso. Mire, le va muy bien le el nombre. Bien, ¿no? No hace más que pensar en la madera, claro. Y como todo el día duerme, por eso pensé yo a lo mejor. El próximo coñac, por favor. No me lo sirva con dedo, ¿ya? Está enguantado, señor. Aunque esté enguantado, es una cochinada. Carlos, póngase usted a la disposición del señor de Guettari. Se queda a vivir aquí, en casa. ¿El señor de Guettari se queda a vivir aquí? ¿Qué pasa? ¿Le molesta? Pero por el momento no lo necesito, así que fuera. Bien, señor. ¿Qué es lo que va a transformar de aquí del salón y cómo lo va a hacer, eh? Pues lo voy a poner al gusto de la mujer que adoro. ¡Ah, qué bonito es eso de pensar primero que nada en la mujer amada! Es mi lema, todo para ella, todo. Señora, ¿usted me podría ayudar a hacer la instalación? Estoy encantada de poder ayudarlo. Me entretendré, estaré pendiente de todo. Es que la vida es tan monótona, ¿sabe? Tiene usted los mismos gustos, señora, los mismos gustos que yo. Me encanta. Entre, hombre, entre. Uy, perdón, señora, es la costumbre, hombre, como me encuentro aquí, como en mi casa, por eso. Claro. Por eso le he dicho que entre, ¿no? ¿Qué es eso? Es para la señora. ¿Y tiene tarjeta? No, señora. Bueno, ¿quién me lo puede mandar? Perdón, señora, me he permitido. ¡Ay, rosas rojas! Las flores predilectas de la mujer que... Y las mías también, sí. ¡Qué casualidad! ¡También las de usted! Sí, también. Pero qué bárbaro, qué es la coincidencia. Señora, hay una visita, una señorita que está esperando en la biblioteca. Entonces la dejo. Voy un momento a ver el decorador y dentro de un cuarto de hora, señora, estoy aquí de vuelta. No sé cómo agradecerle todo, señora. Hágala, dichosa, es todo lo que le pido. ¿A quién? A la mujer por la que ha venido aquí. Ah, puede estar tranquila, señora. Que cuando digo que puede estar tranquila, es que puede estar tranquila, señora. Usted tranquila, señora, que yo de eso me encargo. A sus pies, señora. Este...
¿La señora va a recibir a la señorita que está esperando en la biblioteca? ¿Señora? ¿Señora? ¿Qué? ¡Ay! Sí, va a recibir a la señora que está esperando en la biblioteca. ¿Le ha dado su nombre? Sí, doña Clara. Clara Gautier, Gautier, como Margarita, pero en Clara. Pues qué raro, yo no la conozco. Yo tampoco. ¡Ay, pero qué tonta! Esta debe ser la dama por la que ha venido el señor de Guettari. ¡Ay, por favor, que pase enseguida, que pase! Sí, señora. Para mí, que esta debe ser la que perdió la cigarrera. ¿Qué cigarrera? No me haga caso usted, señora. En mi pueblo, cuando no sabemos quién es de una persona, decimos, esta es la que perdió la cigarrera. Pase, por favor, pase. Mire, le aseguro que no esperaba. ¿No esperaba verme? Bueno, en realidad debo haberme confundido, ¿no? Creo que sé quién es usted. ¿De verdad? Sí. ¿Verdad que no es la primera vez que entra a la casa? Oh, no. ¿Ha venido varias veces? ¡Bastante! ¿Y tiene bonitos recuerdos? ¡Oye, espera! Entonces sea usted bienvenida, Clara. Por favor, siéntese, siéntese. Es usted muy amable y muy desconcertante. Tengo dos cosas que decirle que le gustarán. La primera es que mi presencia aquí no debe molestarla. Puede considerarse como en su casa. Oh, yo se lo agradezco mucho. Y la segunda es que el hombre por el que viene la espera con la impaciencia de un novio en la primera cita. ¿Está contenta? Estoy muy contenta. Me acaba de dar una gran noticia. Ah, qué bien. Aquí podrá hablar con él, aquí mismo. Y no piensa en un momento que me molestan o que abusan o algo de eso. No, nada. Pongo esta habitación a su disposición. Bueno, no sé cómo agradecerle. Bueno, estoy preparando todo con él para ustedes, ¿sabe? Sí. Estoy poniendo muebles modernos, telas y ciclamen. Es usted muy guapo y comprendo el amor que ha sabido inspirar. Hoy se lo agradezco mucho, señora. No, es cierto, es cierto. Elsa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Carlos acaba de decirme, de anunciarme la visita. Y quiero decirle una cosa a esta señorita, particular, porque es muy delicada. ¿Me perdonas? Bueno, estoy de acuerdo contigo en todo lo que decidas para hacerla feliz. ¿Ah? Sí, sí, en todo. ¡Gastón! ¿Estás contento de volverme a ver? ¡Loco de contento! Pero podías haber avisado tu llegada. ¿Hoy te molesta? No, al contrario, pero podía estar de viaje. Oye, dime, Gastón, ¿quién es esta señora tan amable que me ha recibido? Una pariente, por alianza. Gastón, he venido para darte una noticia estupenda. Gastón, soy libre, me he divorciado. Entonces vámonos. ¿A dónde? Donde tú quieras. No, sí, estamos muy bien aquí. Que me gustaría encontrar un rincón bonito para los dos. Aquí está esa pariente lejana y estos muebles tan feos. Ella me acaba de decir, Gastón, recién, que no le importa nada lo nuestro. Y me dijo incluso que iba a arreglar esta habitación para nosotros dos. ¿Te ha dicho eso? Sí. ¡Qué raro! Gastón, el verano pasado, cuando me hiciste venir aquí, yo me defendía. Tú debiste creer que yo era una coqueta. No. Comprendía tu actitud, te lo aseguro. Yo acepté esa cita porque me sentía sola, desorientada. No sabes cuánto luché conmigo misma para no ceder. Sí, lo creo, porque tú tienes mucho temperamento. Ay, sí, lo tengo. Y para una mujer como yo, querer ofrecerse, no poder, te juro que es una tortura espantosa. ¿Cómo me gustas? Mi maleta se está en un taxi, ¿vamos a buscarla? ¿Piensas quedarte aquí? Claro, yo tengo confianza en ti. Tú dijiste que era libre y no lo he dudado nunca. Sí, has hecho bien. Voy por la maleta. Vamos. ¿Qué pasa, Gastón? Solo que hay momentos en que uno es libre y otros en que uno lo es menos. ¿Cuándo? En verano los maridos tienen más independencia. ¿Estás casado? Sí. No me pongas en un aprieto. ¿Dónde está tu mujer? Aquí. ¿La pariente lejana? Sí,
Pero dije, por alianza. Pero qué raro, si ella misma dijo que iba a arreglar esta habitación para nosotros. Es que te ha tomado por otra. ¿Tienes otra, mi vida? No. Se trata de la amiga de otro, ¿sabes? Acaba de venir el antiguo dueño de esta casa y nos ha pedido que le prestemos esta habitación para pasar los días con su amiguita. ¿Y qué? Mi mujer creyó que tú eras ella. Por eso te recibió tan amablemente. Ahora comprendo. Pero tú no le digas nada, ¿eh? Así podrás quedarte unos días aquí hasta que yo consiga un pisito para ti. ¿Y ese hombre? Yo lo arreglaré. Está locamente enamorado, pero no es peligroso. Bueno, es una solución. Pero espero otra mejor. La tendrá. ¡No me toque! Se lo voy a contar a ella. ¿Qué? La solución. No, lo que... Acabamos de decidir. Oye, ¿cómo se llama? ¿Quién? Pues, mi ex. Ah, es verdad, Guettari, Mauricio de Guettari, el visconde de Guettari. ¿Visconde? ¿Esa? ¿Quiere venir un momento? ¿Has hablado ya con ella? Sí, ya hemos arreglado la situación y hemos planificado el futuro. Ella viene a vivir aquí. Ay, estoy muy contenta. Estupendo, querida. Si tú estás contenta, yo soy muy feliz. ¿Nota algo extraño al encontrarse de nuevo aquí? Ay, sí, pero le aseguro que al venir no pensaba abusar de su hospitalidad. Y le suplico que crea que su marido es el único responsable. Ay, te felicito, Gastón. Qué bien. Sí, entre. Señor, es conmovedor, un gran amor que renace precisamente aquí en este sitio. Sí, yo durante años, señor, he vivido amando a un hombre. A uno solo. El visconde de Guettari. ¿A mí? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete en lo que no le importa a este señor? Perdón, creí que la señora me decía algo. Decididamente, ¿no? Sí, decididamente, amigo mío, es usted insoportable. ¿Pero por qué me pega el señor? Shh. Venga conmigo y con la señora. Vamos a buscar maletas. Vamos. Por acá. Llévese esto. Bueno, no, ya déjelo, no importa. Señora. Perdóneme. Es la costumbre. Cuando vivía aquí, entraba siempre por la ventana. ¿Le gusta la gimnasia, eh? No me gusta el amor. Pero es que, claro, estoy tan impaciente por encontrar a mi amor que no tenía tiempo de dar la vuelta a la casa. ¿Sabes? Romeo, tengo el gusto de anunciarle que no tendrá que esperar mucho tiempo. ¿Por qué? La mujer de sus sueños está deseando abrazarle. ¿Ya? ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Es que cada día estoy mejor. Cada día estoy mejor. Esto es un verdadero milagro. Creía que me harían falta días, señora, semanas. ¡Elsa! Ha llegado hace 10 minutos. ¿Cómo que ha llegado? Sí. ¿No está aquí? No. ¿Pero está segura de que no es una equivocación? No, pero sí me cree capaz de engañarle. O sea, ella... Está aquí, estoy segura. Ha ido a buscar sus maletas a un taxi. Usted no la ha visto porque como entró por la ventana... Mire, ve, ahí están sus maletas. Déjelas ahí, Carlos. Mire, voy a darle órdenes a la cocinera porque espero que nos hará el honor de cenar esta noche los dos aquí con nosotros. ¿Los dos? Por mí encantado, señora. Se refieren de las maletas. Está usted completamente loco, hijo mío. Perdón, señora, es que estaba un poco distraído. Me perdona un momento. Por favor, señora. Si supiera lo que me acaba de pasar. Y a mí, no entiendo nada. Una mujer que no he visto nunca en mi vida, la de la cigarrera, se ha enamorado de mí. ¿Y yo voy a vivir con una mujer que no ha existido nada más en mi imaginación? Yo sabía que gustaba, ¿no? Pero hasta ese punto. Oye, imbécil, yo me pregunto si esto todo no será una alucinación. Mañana mismo voy a pedir la mano de mi millonaria. Pobre Rosina. Menos mal que no sabe que me dedico a esto. Pero... ¿Carlos? ¿Qué? Dígame. Ay. He dicho Carlos. ¡Ha dicho Carlos! ¡Carlos! ¡No!
Johnny no ve además un nombre tan plebeyo como este, ¿no? ¿Qué pasa, señor? Hay todavía dos maletas. Voy a buscarlas. Voy a buscarlas, pero es la última vez que voy. No me diga más nada. La verdad es que no puedo soportar a este mayordomo. Qué curioso. Oiga, dígame. Usted me ha pedido un favor bastante sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, pero un favor vale otro favor. Cuando se presente la ocasión, yo encantado de hacerle el mismo favor. Ya se ha presentado. Siéntese. Dígame. Le voy a decir un secreto. Ya. No quiero ser un marido engañado. ¿Ah, sí? Y si usted no estuviera aquí, lo podría ser. Si yo no estuviera. Gracias a usted. Puede que no lo sea nunca. Pues le aseguro que yo no había venido a esta casa para evitarlo, señor. Pero en fin, hable, le escucho. Mire, si mi mujer, que me cree fiel a todas pruebas, supiera que pensaba engañarla, sería capaz de vengarse. El verano pasado cometí la locura de traer aquí a una chica, que no es nada para mí todavía, pero que se ha tomado derechos, ¿me entiende? Y ha venido a buscarme a domicilio. Y acaba de llegar. Pero gracias a una confusión, mi mujer la ha tomado por su amiguita. Ahora empiezo a comprender, ahora sí. Clara, se llama Clara. Está ya enterada de todo. Usted será su ex. Yo su ex. ¿Qué? Y cuando venga su amiguita, bueno, ya nos arreglaremos. No, por eso no se preocupe, no hay ningún problema. ¿Acepta? ¿Está de acuerdo? Pues mire, no puedo negarme. Lo complica todo, pero no estaría bien por mi parte. No me puedo negar. Muchísimas gracias. Cuidado que vienen nuestras mujeres. No, todavía no lo son, pero lo serán. Ah, que no esperabais vernos tan pronto tan buenas amigas, ¿eh? Desde luego que no. ¿Y tú? ¿Yo todavía menos? Mauricio, es Clara. ¿Quién es Clara? ¡Claro! ¡Clara! ¡Clara! Si ya lo sabía eso, yo ya lo sabía hace tiempo, claro. ¡Clara! ¡Mauricio! No esperaba volver a ver Clara. Puedo, ¿no? Puedo. Ya, aquí, en nuestra casa, en nuestra antigua casa. ¡Es maravilloso, Mauricio! ¿Quiere pasar al tocador a arreglarse? Sí, claro, muchas gracias. Y usted a mi cuarto de baño. Ya. Tendremos que turnarnos estos días. Claro. No, se preocupen por nosotros, Bésense, sí. Sí. Y ya, ven usted. ¿Quiere? Bésense. No le molesta, ¿no? No, en absoluto. Bésela. Bueno, sí. Bésense, por favor, sí. Sí, por favor. Sí. Como hace tanto tiempo. Claro, por eso. Yo comprendo, sí. Primero la estoy reconociendo. Haga lo que sea necesario. O sea, yo hago lo que sea necesario. Sí, pero ahora. Este hombre es sordo. ¿Y qué tal? No soy sordo, es que estaba ocupado, hombre. Casi me ahogo. ¡Qué maravilla! ¡Qué perfume! A usted no le importa que le dé otro, ¿no? Pero cortito. Cortito. ¡No! Ya. Sí. Cortito. Sí. ¿Otro? Sí. Ay, esto es el colmo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! Mauricio, ¿te digo? ¿Mauricio? ¿Qué? Sigue besando igual. ¡Qué bonito es el amor! Venga usted, ¿quiere? Ya, pero tan pronto, ¿para qué? Es por aquí, venga. Hasta ahora, Mauricio. Adiós, Clara.
Es por esta puerta de aquí. ¡Ay, qué tonta! Si usted ya conoce la casa. Ay, sí, sí, sí. Estoy aturdida. Ah, claro, tenemos aquí todos por aquí, por aquí. Bueno, enhorabuena, oiga, enhorabuena. Nosotros tenemos que salir por aquí, ¿no? Sí, sí, pero muy, 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 muy bien. Muy bien la chica esta. Cabellos suaves. Sí. Y tiene la cosa esa de la... Los pechos redondos, ¿no? No, o sea, supongo, porque no he llegado a eso todavía, pero en fin, llegaré. La verdad es que la encuentro dura. Dura como si fuera un trozo de madera. Enhorabuena. Yo lo tengo que felicitar a usted. Lo ha hecho muy bien. No, si lo, lo puedo hacer mucho mejor, ¿sí?, todavía. No quiero abusar de usted. No, por favor. Y no se cree usted obligado a besarla todo el tiempo. No, por mí no hay inconveniente. Yo encantado de hacerle a usted este favor todo el tiempo que usted quiera. Pero, ¿no? Si yo no quiero obligarlo, comprenda. ¿Quiere usted pasar, señorita? ¿Está la señora en casa? Sí, pero tiene visita. Está ocupada. Quiero hablarle lo más pronto posible. Voy a decírselo. ¿No le importaría pasar aquí? Esta habitación la está ocupando otro invitado. No, claro. ¡Qué ocurrencia! ¿A quién tengo el honor de anunciar? A la señorita Rosina Muriel. ¿Rosina? Sí, Muriel. Y no tema interrumpir a la señora. Es muy amiga mía. ¡Rosina! ¡Es mi Rosina! ¡Mis millones! Así que tu tutor no sabe que estás en París. No, decidí marcharme anoche después de la discusión que tuve con él. Ay, Elsa, no me deja salir. Ir sola de visita o vacaciones, prohibido. Ir a bailar, prohibido. No, sería un escándalo. No. La verdad es que no podía más y me escapé. Pero, Rosina, ¿no te das cuenta? No estás prometida. Prometida. Tengo un novio desde hace 2 años. Es el sobrino de una vieja amiga, la señora Granville. ¿Y no te gusta? Pero si no lo conozco. Creo que le vi cuando tenía 5 años. Y entonces no me gustó. Vive en París y no se ha dignado ir a conocerme ni ayer que lo invité por mi cumpleaños. Bueno, tendría trabajo. Lo de ayer fue el colmo. Comprendí que no le importo nada. Es un odioso y un maleducado. ¡Ah, estoy listo! ¿Cómo? Quería decir que estoy listo para servir, señora. Ah, gracias. Y como se ha burlado de mí, me vengaré y todo el mundo sabrá que le he engañado. ¡Oh! Carlos, ¿le interesa la conversación? Sí, señora. ¿Cómo? Que a mí... no, en absoluto, señora, en absoluto. Ya, quieres engañarle. ¿Pero con quién? No lo sé. ¿Conoces a alguien? Mira, no tengo a mano más que a mi marido. Y pese a nuestra buena amistad, no me apetece prestártelo. Ay, entonces le engañaré con el primero que encuentre, sea quien sea, mira. Buenas tardes, señor. ¿Señorita? Pero no conoces a Rosina. Fue dama de honor en nuestra boda. Se queda en casa. Va a estar en París unos días y no quiero que vaya a un hotel. ¡Pero estupendo! Estoy encantado de verla. Quédate. Cuanto más loco, más se ríe uno. ¿Me perdonáis? Acaba de llegar un telegrama para uno de nuestros invitados y voy a entregárselo. Permiso. Siga. ¿Dónde has dejado tu equipaje? En el hall. ¿Ha llamado la señora? Sí. Traiga las maletas de la señorita que están en el hall. ¿Cómo? ¿Se queda aquí la señorita? Sí. Oiga, ¿ven a usted qué le importa? Uy, ven, Rosina, ven. Nunca he tenido un mayordomo tan insoportable. Sí, es un tipo muy raro. Mauricio, ¿qué? ¿Qué? Catástrofe. ¿Para quién? Para mí. ¡Qué por fin una buena noticia! No, pero para ti también. ¿Por qué? Es de tu tía. ¿Y por qué abres tú mis telegramas? No los abro, sino que me lo ha dado el leño porque venía a nombre de Mauricio de Getarí. Claro. Le di las señas a mi tía Alicia, le conté que estaba pasando unos días junto con unos amigos, y como soy yo el que recoge el correo, elegí a las que llevaban mi nombre. Ay, no podía imaginarme que se iba a atrever a venir. Debería buscar a Rosina, que ha desaparecido. Pero es que si viene, se van a enterar de que yo no soy Mauricio y me van a poner de patitas en la calle antes de pasar la noche aquí. Pero si me ven de mayordomo a mí, me desheredan. Pero ya a mí qué me importa eso. A mí lo que me importa es, no querías irte, desaparece. Vete, vamos. Nada de eso. Rosina va a quedarse unos días acá.
y ha venido a vengarse. No puedo irme. Me acabo de dar cuenta que estoy celoso. Pero, hombre, ¿qué más te da? Podría ser ya mi mujer. Desde ahora, si llaman a la puerta, abres tú. Pero ¿cómo voy a abrir yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque mi tía puede llegar de cualquier momento. Y tú tienes que recibirla. ¿Por qué? Que me tome por un invitado está bien. Pero si me toma por un mayordomo, me deshereda. Bueno, ¿y yo qué hago entonces? Tú arréglatelas. Me has metido en todo este lío. Yo me he metido en todo este lío. ¡Carlos! ¿Tú? Dígame, señora. ¡Carlos! ¿Qué? ¿Pero es que siempre voy a tener que contestar por usted, idiota? No. Señora. Estoy muy enfadada con usted. Vaya a buscar las maletas, se lo mandé hace rato. ¡Vamos! ¡Haga lo que le mandan! ¡Vamos! Está bien. ¿Va usted a cambiar todos los muebles? Sí. Aquí en el centro de la habitación vamos a poner nuestra cama. ¿Nuestra cama? Sí, claro, porque como esta es su casa, le pertenece moralmente. Ay, muchas gracias. Estoy encantada de haber contribuido a revivir ese pasado suyo. Es que el pasado es bonito, pero no cabe la menor duda, señora, de que es más bonito el presente. El presente. ¿Han llamado? Perdone, vengo enseguida. ¡Ay, un acto! ¡No me hagas cosquilla, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su marido, que es tan amable, que me quería echar una mano. ¿Cómo que? A sacar mis cosas de la maleta. Claro, es sábado y no tengo otra cosa que hacer que ocuparme de mis invitados. Claro, eso sí. Era la farmacia, pila, para dormir sin soñar. ¿No ha abierto, Carlos? No. ¿Y ha ido usted a abrir la puerta? Sí, la costumbre. ¿Ves, querida? Tengo la impresión de que estamos todavía en casa, como antes. Por eso he ido a abrir yo. Me divierto. Hubiera sido una pena que nos negáramos a que pasara la noche aquí, ¿no crees? Amor mío, ¿cómo he podido estar tanto tiempo sin ti? La verdad es que eso mismo me pregunto yo. Y cada vez más, ¿no? Hace 10 minutos que no te veía y me ha parecido una eternidad. Mira, ese no te recuerda nada. No, nada. Hace tanto tiempo que me haría falta mucha memoria para acordarme. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa? Oiga usted. Hombre, que no me deja usted acabar nada. Me deja usted inconcluso siempre, hombre. Compréndame. Es que se ha ido mi mujer ya. Ah, ya se ha ido. Sí, parece que el espectáculo le ha dado envidia. Comprendo. Qué curioso, ¿no? Oiga, ya puede descansar. ¿Qué? No, pero ¿y si entra? Más vale que no se pille. Pero en fin, está bien. ¡Ay, qué situación tan ridícula! Si hubiera sabido que estabas casado. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay momentos en que no se diferencian en nada un soltero de un casado. Para mí sí. Pero claro. Compréndeme. Hace un año que lucho contra mí misma. Me repetía, al día siguiente de mi divorcio podré estar con él para siempre. Porque desde ese tiempo decidí que yo sería de un solo hombre. Y ese hombre eres tú. Claro. Sí, claro, supiera yo lo que yo he soñado con este momento. Y mira el resultado, ¿ah? Si pudiera, te encerraría con llave. No, quiero que te vayas. No. Noto que podría volverme loco de celos. Sí. ¡Cuidado! Oiga, que alguien viene. Tenga usted. Sí, conozco todas las maderas extranjeras, pero a mí me parece que los leños polacos son mucho mejor que los yugoslavos. Ay, sí, a mí me gustan todos los leños. A mí... Pero yo pienso que los yugoslavos son los mejores. A mí me gusta el yugoslavo también, sí, me encanta. Me encanta. ¡Oh, ven, pequeña, ven! Te presento aquí a la señora. Esta nos ha presentado. Sí, hace un rato. Yo venía por mis maletas, ¿les molesto? No. Sí, íbamos al comedor, la señora y yo a tomar algo. No. ¿Tienes hambre, verdad? No, nada. Sí. Noto que tienes hambre, sí. Vamos a tomar una copita de Oporto con unas galletitas saladas, ¿eh? ¿Y a ti te apetece algo? Ay, sí, muchísimas gracias. No, si no.
noto que no tienes hambre. Me lo dices para agradar nada más. Yo no quiero forzarte, ¿eh? Anda, termina de recoger tus maletas. Nosotros nos vamos. Permiso. Señor, la tila. Está bien, me la tomaré yo. Señora. Señorita. Perdone, ¿usted es la que ha llegado de Poitou? ¿Se me nota que vengo de un pueblo? No, los pueblos tienen un gran encanto y tienen cosas así sanas como usted. Sobre todo cuando se vive en París. Pues aproveche el tiempo que está aquí. No perderé ni un minuto. ¿Por qué no nos vamos al cine? ¿Quién, nosotros? Sí. ¿Pero ahora? ¿Pero por qué no? ¡Ay, mi maleta! Déjemela ahí, por favor. Pues... deme el tiempo justo para cambiarme y estoy con usted. Me gustaría ir a bailar a un sitio de esos oscuros que toca música muy fuerte. Y las luces se apagan y se encienden y uno se marea mucho. ¿Quiere usted? Pues... ¿cómo? Sus deseos para mí son órdenes, señorita. Ay, entonces voy a ponerme un vestido. No me tardo. Póngaselo, no sé para qué, pero póngaselo. No me tardo. Quiere engañarme. Está enamorada de mí y quiere engañarme. Pero... Lo dijo. Me vengaré con el primero que encuentre, sea quien sea. Y el primero ha sido tú. Tú recuerdas que yo vine a esta casa por Elsa, no por Rosina. Entonces tienes que hacer lo posible para que te odie. Hazle creer que eres un ser despreciable. Te será muy fácil. Bueno, como quieras. Voy a poner verde a Mauricio de Guétari. Empezaré en la boate. No, tú no puedes salir. Va a venir mi tía. Y si no está, se destruirá todo. Pero bueno, un invitado no puede ir a abrir la puerta cada vez que llame. Tú lo harás. Te disfrazas de mayordomo. Ahora te toca a ti. Ah, y no olvides colocarte el delantal. Bueno, ¿y qué hacemos cuando tu tía llegue? Ah, cualquier cosa. Le haces la corte, la llevas al cine o a bailar. ¿Con ella? No me importa. Carlos, ¿ha visto al señor? Está en el comedor, sí. ¿Ah, sí? Pues tengo que hablarle de usted, precisamente. ¡No, señora, no! ¡No, de ninguna manera! ¡Señor Dubois! ¡Cucú! ¡Aquí estoy! No necesita llamar a la puerta. ¿Usted puede entrar? No. Sí, ya lo sé. Pero es que Clara está ahí, ¿comprende? Y la tengo que avisar. Porque si me ve así de repente se pone muy nerviosa. Por eso he dicho, ¡cucú! ¡Aquí estoy! Pero es que no me van a dejar tranquilo. Ah, ¿eres tú, querida? Estás un poco despeinado, ¿eh? Sí, es que estaba preparando un cóctel y al mover la coctelera... ¡Otra vez! Perdón. Llama a la gente y que nos manden un mayordomo inmediatamente. Sí. No lo aguanto más. ¡Devuélvame el delantal! Tome. Le pago sus 8 días y váyase inmediatamente. Bueno, señor, aquí está el delantal. ¿Y la recompensa? ¿A quién tengo que pedírsela? ¿Qué recompensa? ¿De qué habla? Por la cigarrera que encontré en el sofá, con un nombre grabado. ¡Clara! ¡Qué cosa más rara, ¿no? Como la señora que está ahí en el comedor. Sí, qué curioso. Es pura casualidad. A mí no me engaña, señor. Y antes de irme, le voy a contar todo a la señora. Con permiso. ¿Pero quién habla de que se vaya, hombre? ¡Vamos! Me pareció que el señor... No, pero si no comprende usted una broma, yo no tengo la culpa. Como la señora intercedió en su favor, yo consiento en que se quede. Oh, muchas gracias, señor. Le ruego al señor tenga... No, quédeselo. Es un adelanto. Y desde hoy, el sueldo será el doble. Qué buen corazón, señor. Pero con una condición, ¿eh? ¿Mm? Que trabaje en silencio y no se meta en las conversaciones. Es lo menos que puedo hacer, señor. Y con diligencia y rapidez. Puede estar seguro, señor. Carlos, ¿han llamado? No se moleste. Pónganse de acuerdo. Voy yo. ¿Pero cómo va a ir usted, hombre? Da igual. Estoy como en mi casa. Me encanta abrir la puerta como antes. ¿Qué aficiones tan raras tiene este chico? Es muy simpático. ¡Carlos! Señor, continúa usted metiendo la pata. Reconozco que tengo pequeños fallos en mi trabajo, señor. Yo también tengo pequeñas fallas. Pero mejor será que nos entendamos. Probemos. Mire, necesito a alguien desenvuelto para vigilar de cerca a este Mauricio. Con mucho gusto, señor. Y si le veo faltar el respeto a la joven que acaba de llegar, ¿qué hago, señor? Mira, la joven no me importa. La que me interesa es Clara. Cuide de ella, ¿me comprende? Muy bien, señor. No le quitaré
el ojo, señor. Quiero que sea para ella como un cinturón de castidad. Vivo y respetuoso, pero un cinturón de castidad. ¿Yo? ¿Un cinturón de castidad? ¡Pero Mauricio! ¿Qué? ¡Mauricio! 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 Si supieras lo que me ha pasado, me han nombrado en esta casa cinturón de castidad. ¿Hasta dónde he llegado? No te preocupes, que en el cinturón de castidad hay un muco particular, hay un paso. Además, esto es como el problema que tenía un amigo mío. El del alias, el mayordomo. Y era un sinvergüenza. Ha llegado tu tía, tía. ¡Mi tía! ¡Mi tía! Ha llegado, estoy listo. La tengo que decir que entre, no la voy a dejar ahí. Sí. Para toda la vida. ¡Déjala que se muera! ¿Y si ellos me vienen para acá y me ven con ella? Procura que se vaya enseguida. No te pongas nervioso. No nos pongamos nerviosos. No nos pongamos. Todo menos ponerse nervioso. Yo voy por ella. Te sientas. Y no... Ponte algo y quítate los guantes, imbécil. ¡Oh, espérate! ¿Y si te ven con el delantal? Me pondré mi gabardina. Y tú, ponte esta otra. Procuraré evitar que vengan a molestarte, ¿sabes? Vigilaré todas las puertas. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Sobre todo no ponerse nervioso. Sí, qué buen amigo eres. No ponerse nervioso, 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 no ponerse nervioso. ¿Quiere pasar, señora? Naturalmente. No me he levantado de madrugada, ni me he tragado cientos de kilómetros para quedarme en el hall. No, claro. Además, eso a usted no le importa. ¿Tiene usted frío? Esta casa es muy fría la casa. Y la gente esta que no gasta un centavo en calefacción, es tremendo. ¿Dónde está mi sobrino? ¿Dónde está? Llámele. ¿Mauricio? ¡Tita, qué sorpresa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tú debes saber dónde está! ¿Dónde está quién? No lo sé. ¿Pero entonces cómo lo voy a saber yo? ¡No te hagas el tonto! Y dime dónde está. Pero, tita, no sé de qué cosas hablas. No, yo tampoco, señora. Yo no sé de qué... ¡Tú déjanos sola! Sí, señora. Cómo no, con mucho gusto. ¿Desea algo más la señora? ¡No! A los pies de la señora. ¿Y ahora quieres decirme dónde está Rosina? ¡Ah, Rosina! Preguntaba por Rosina. ¡Ha huido de su casa por tu culpa! ¡No! ¡Qué horror! ¿Y pero dónde? ¡Eso es lo que te estoy preguntando! No tengo idea, tía. ¿Cómo voy a saberlo yo? Siempre ha sido un descuidado. Y lo sigue siendo. Rosina ha venido a París. Está en París. Y tú vives en París. Deberías saber dónde está. Si tú me preguntaras dónde está alguien que llega al pueblecito donde yo vivo, lo sabría. Y te advierto que no me voy de París sin encontrarla. ¿Entonces te quedas? Sí. ¿Sabes por qué he venido a París? Bueno, me has dicho... ¡Cállate! Para buscar a tu novia. Pero también para decirte esto. Te doy 6 semanas para casarte. ¿6 semanas? ¡He dicho que te calles! Pasado ese plazo, te suprimo las mensualidades. ¡Te corto todo! ¿Todo? ¡Todo! Haré los preparativos. ¡Uy, tito, qué cara más bonita tiene! ¡Puedes dejar de hacer tonterías! ¡No soy un bebé! Y ahora ya puede volver a Poitiers. No puedo volver sin Rosina. ¿Y por qué? Porque tengo el deber de devolvérsela a su tutor. Pero no hables tan alto. ¡Soy rica! ¡Grito lo que quiero! ¡Déjame en paz! Es que hay una persona durmiendo en la casa. ¿A estas horas? Sí, porque de noche no puedo dormir, ¿sabe? Le tiene miedo a la oscuridad. Hablemos bajito, tita. Hablemos bajito. No hay que hacer ruido. No hay que hacer ruido. Espérame. ¡Señora! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Pero qué le pasa a este? ¡Nada! ¡Se lo suplico, señora! ¡Es solo un instante! Que estoy con mi amiguita y nos estábamos besando. ¿Su amiguita? ¿Está loco? No, tiene algunas crisis de vez en cuando. Déjenos tener la ilusión de que estamos solos como antes. Me da miedo, Mauricio. Váyase, señora, se lo suplico. Muy bien, como usted quiera. Gracias.
¿Qué, hijito? ¿Está usted mejor? No le da vergüenza hacer tanto ruido. Va usted a despertar a esa persona que está durmiendo. Pero qué bobada, si a esta hora aquí no duerme nadie, señora. ¿Mauricio? Sí, lo sabe muy bien. Aquí hay una persona durmiendo. Ah, claro que hay una persona. Hay una persona durmiendo. No hay que hacer ruido. Creo que estoy en una casa muy extraña. Señora, yo estaba cumpliendo órdenes. Sí, le mandan que venga a gritar aquí dentro. ¡Qué curioso! A las 3:47 exactamente. Sí, son las 3:48. ¡Eres puntual! ¿La señora también es medio rarita? No, lo de la señora no es que sea rarita. Yo pienso que es vicio, vicio. Pero no me atrevo a afirmarlo. No hay que hacer ruido. Hay una persona durmiendo, señora. ¡Señora! Oh, creo que en París hay algo que no marcha bien. Oh, tengo las manos sucias. ¿Me quieres acompañar al tocador? ¿Al tocador? Sí, ven. ¡No! ¡No, no! ¿Qué pasa ahora? ¡Vamos a la cocina! A mí me gusta lavarme en la cocina. ¿En la cocina? Sí, a la cocina. Es delicioso. Hay agua fresca. Y en la mañana huele a café con leche. Al afeitarme, me encanta oler a café con leche y a tostadas. Debo ser de otra época. No comprendo vuestras modas. Vamos. ¿Estás seguro de que no nos van a mandar a lavar las ollas? ¿Pero qué cosas tienes? ¡No me extrañaría nada! Y te prohíbo que me llames Tita. No soy nada tuyo hasta que te cases. Y ahora, a la cocina. No hay nadie. Pueden entrar. ¿Mauricio? ¿Qué? ¿A quién le has dicho eso? Es una costumbre, ¿no? Un convenio con los de la casa. Cuando vamos o venimos a la cocina decimos, no hay nadie, pueden entrar. Oh, es una casa horrible. ¿Están locos? No, pero tienen que distraerse. Porque tenían una abuela que fabricaba brújulas. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la perdieron. ¿La brújula? No, a la abuela. Luego la encontraron. ¿Con la brújula? Claro, en el cementerio de Ramón. Hace un momento he querido entrar aquí y ese señor, el señor de Guetari, se ha precipitado sobre la puerta. ¿Para abrirla? No, para cerrármela las narices y gritaba, ¡no entre! ¿Y para qué querías entrar? Bueno, quería saber lo que has decidido hacer con Carlos. Ah, bueno, se queda, es un chico estupendo. ¿Y tú una marioneta? Bueno, cuando puedas, ven a ayudarme. Tengo que poner una cama en el despacho para esta noche. Sí, sí, querida, ahora voy, sí. Y dile al señor de Guetari que podía ser un poco más amable. No me gustaría que confundiera mi casa con una de citas. Oye, pero mujer... Buenas tardes. Buenas tardes. Perdone usted, este París. Creo que me lo he olvidado por aquí. ¿El qué, señora? A Napoleón. ¿Napoleón? Sí, a Napoleón. ¡Oh, ahí está! ¡Ah, oh, qué idiota! ¿Qué, Napoleón? ¡No! El mayordomo, el que tirita con la gabardina puesta. Oh. ¿El que tirita con qué? ¿Es usted el dueño de la casa? Sí, señora. ¿El nieto de la señora que fabricaba brújulas? ¿Brújulas? ¿Sabe usted? He venido a buscar a alguien. ¡Ah, sí, ya sé! Al señor de Guetari. Sí. Pero cuando escucho su nombre me avergüenzo. Si supiera usted lo que me ha hecho pasar. No, no, no hablemos de él. No, 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 no hablemos. Sí, hablemos. Bueno, sí, pues hablemos. Siéntese. Sí. Le voy a atar corto. No le voy a dejar que ande de un lado para otro malgastándose. Se le acabaron las cuerdas. Sí, estoy seguro, sí. ¿Puedo pedirle un favor? Desde luego, señora. Aconséjele que se case. Comprenda usted que a mi edad se desea tener niños en casa. ¡Claro, claro, sí! A su edad no hay que perder un minuto, ¿no? Para tenerlos estoy dispuesta a todo. No retrocederé por nada. ¿Y él lo sabe? Naturalmente. Si no hay boda, le corto todo. No le dejo nada. Bueno, hasta esta noche. Ah, se me olvidaba. No hay nadie. Pueden entrar. Pero usted, como conozco las
costumbres de la casa. Es que, ¿sabe? Vengo de la cocina. ¿De la cocina? Sí, he ido para arreglarme y para oler a café con leche. Ah, perdón, no me acordaba. Le acompaño en su sentimiento, señor. ¿A mí? ¿Por qué? Por la abuela, por la pobre abuela. A mí, París. ¡Ja! Dios mío, pobre Guettari. ¿Cómo ha debido cambiar la mujer de sus sueños desde la última vez que la vio? ¡Clara! ¡Clara! Gastón, ¿y la cama? Sí, sí, sí. Justamente iba para allá, ¿ves? Ahora mismo iba para allá. Y Rosina, si quieres salir, te puedo acompañar. No, gracias, ya tengo acompañante. ¿Quién? Acabo de encontrar por casualidad justo lo que me hacía falta. ¿Un hombre? Para lo que quiero es lo mejor. ¿Pero dónde lo has encontrado? Aquí, en tu casa. Es un chico muy guapo que me gusta mucho. Mañana podría telefonar a mi tutor y decirle, ya me pueden dejar tranquila, tengo un amante. Ay, Rosina, pero ¿por qué en vez de vengarte así de tu novio no tienes una explicación con él? ¿Y yo a pedirle explicaciones? ¿Sí? Eso sí que no. No me casaría con el señor de Guettari, aunque me lo pidiera de rodillas. Mira. ¿Qué has dicho? ¿Qué nombre has dicho? El de mi novio, Mauricio de Guettari. Ah, pero es verdad, si no te había dicho cómo se llamaba. ¡Pero si es asombroso! ¡Es él! ¿Quién? Nuestro invitado. El hombre con el que quiere salir es el mismo. Es tu novio, Mauricio de Guettari. ¿Mauricio? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo ha cambiado? Pero claro que sí. ¡Ya estoy listo! Sí, ya veo que está listo. Sí, ya estoy hasta con la gabardina puesta. Bueno, entonces les dejo que les vaya bien. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? No, señor, ya no. Me da usted asco. He sabido quién es usted. Yo soy Rosina Muriel y me tenía que casar con usted. Ah, usted Rosina... ¿Usted es Rosina Muriel? Sí. ¿Y se tenía usted que casar conmigo? Sí. ¡Claro, pero qué divertido! Encantado de conocerla, es un placer. ¡Placer que no tenía que haber esperado tanto tiempo! Es que si yo me hubiera imaginado cómo era usted, señorita... Yo, en cambio, me lo imaginaba usted casi como es. Soñaba con usted. Le escribía versos. Le cantaba canciones. Usted, mientras tanto, se reía de mí como una cualquiera. Y aseguro que se ha formado de mí una opinión equivocada, señorita. ¿Tiene usted remordimientos? Sí. ¿De verdad? No. ¿Sí o no? Decídase. Sí, pero no. O sea, que a veces tengo y a veces no tengo. Como todo el mundo. Y sobre todo de no haber aprovechado más bien mi vida de soltero. Porque la verdad es que su opinión de mí es muy favorable. Todo el mundo se lo dirá. Mauricio de Guettari es un sinvergüenza, un pervertido, un aprovechador. Se ríe de la pureza de las jovencitas. Pero lo reconoce usted. Pero claro, se ría de su novia con los amigos. ¿De verdad? Pero si es... No piense más en él. Si es una bazofia. Solo vive para sacarle dinero a los amigos. Además está enamorado de un caballo. No, que juega a un caballo, enamorado no, o sea, le juega todo el dinero al caballo, ¿comprende? Y por las noches se va a sitios monstruosos. Es un retrasado mental, indigno de usted, olvídelo. Gracias, le he visto cómo es. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Es una lección que no olvidaré nunca, nunca. He llegado a tiempo. Ya empezabas a hacerme trampa, ¿no? No, pero enseguida me eché atrás y rectifiqué como es debido, ¿no? Y cuando te pones, no hay quien te gane. Ya. Carlos. Es que no tiene... ¿No tiene usted otra cosa que hacer más que darle la lata al señor de Guettari? Sí. Él tiene otras cosas que hacer. Bien, señor. Señora, no quisiera importunar al señor de Guettari. Váyase. Váyase de una vez. Sí, ya me voy. ¿Qué tipo más? ¿Qué tipo? Mire, lo que tengo que decirle es muy delicado, ¿sabe? Pero tengo que hablarle con el corazón. Hable, señora, la escucho. Sí, siéntese, por favor, siéntese. No, después de usted, señora. Muchas gracias. Mire, me gustaría ayudarle a ver claro antes de que reanude su pasado. Sí. Y antes de que cargue con grandes responsabilidades. Ya.
¿A usted le molestaría que yo cargase con esta responsabilidad, sí, señora? Sí. ¿De verdad, de verdad, de verdad? Sí, sí, sí. Esa mujer, que por cierto, yo la encuentro simpatiquísima, ¿está seguro de que moralmente es la misma que conoció hace tiempo? ¿Quién, Clara? Sí. Clara, sí. Lo que pasa es que no me extrañaría que hubiera cambiado en este tiempo, claro. ¿Y no cree que un amor nuevo, lleno de ilusión, es preferible a ese empeño de reanimar cenizas casi apagadas? O sea, ¿usted lo que quiere decir es que cuando un leño está casi apagado, no sirve para nada soplar? ¿Que hay que poner otro leño para encender el fuego? ¡Exactamente! Me parece tan justo que le suplico que lo recuerde esta noche, señora. Entonces usted no dormirá aquí esta noche, ¿verdad? Al contrario, más que nunca. Y si lo hubiese dudado con lo que me ha dicho, hubiese terminado de decidirme. ¿Pero eso es todo lo que deduce? Todo, absolutamente todo. Pero ya está la cama en su sitio. No tienes más que ponerle las mantas y las tapas. Bueno, voy a ponerlas. Es muy confortable y voy a dormir yo en ella. ¿Solo? Claro, claro, solo. Tú dormirás en el otro cuarto con Rosina. Está un poco nerviosa, ¿sabes? Creo que lo mejor será que no te separes de ella ni un segundo. Sobre todo, no la dejes sola. Es verdad, pobrecita. Bueno, voy con ella, ¿eh? Claro, claro. Bueno, deprisa. Ahora que estamos solos, hagamos nuestro plan de batalla. ¿Del plan de batalla de esta noche? Sí. ¿De la batalla de esta noche? Venga, venga, venga. Eso, eso. Mire, usted se acostará aquí. ¿Con quién? ¿Con Clara? Con Clara. Perfecto. Bueno, en principio, claro, ¿no? O sea, me acuesto con ella, pero solo al principio. Mire, cuando todo el mundo duerma, ya. Yo la reemplazaré, ¿comprende? ¿Eh? ¿Para qué se va usted a molestar? Si yo ya he comenzado una cosa, déjemela que la acabe. No, señor, yo lo reemplazaré. Ah, sí. Bueno, ¿y yo qué hago entonces? Bueno, usted puede irse a mi cama y ver ahí a su amiguita. A Clara, o sea, usted me la va a mandar a Clara para allá. No se haga el gracioso, a la otra, a su ex. ¿Mi ex? Sí, su ex. Sí, mi ex. Sí, su ex, ya ha llegado. Lo he visto hace un rato. Quiere casarse con usted y volverá esta noche. ¿Y usted ha hablado con ella? Sí. Dígame, ¿usted la ha visto últimamente o ha hablado con ella por teléfono? No, por teléfono, últimamente por teléfono. Estaba seguro. Entonces, querido amigo, tenga usted valor. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho la pobrecilla. Lo que la ha debido hacer sufrir usted. Yo no la conocía, pero la verdad que la encuentro irreconocible. ¿Clara? Y tenga mucho cuidado, porque me ha dicho que piensa cortarle todo. Señor, son los de la mudanza. Pregunta si pueden traer la cama. Claro, claro, sí, que traigan todo lo que quieran. Voy a verla. Ven, que te voy a explicar el plan. Ven por acá, ven. No entiendo. No entiendo. Yo tenía una novia. Uh-huh. Y después una amiga. Sí. Y ahora resulta que tengo otra que me persigue. ¿Otra qué? Otra amiga. Ah. Y parece ser que esta es más peligrosa. ¿Por qué? Porque ha dicho que si no me caso con ella, me va a cortar todo. Oh. Vamos a investigar esto que me van a cortar. Rosina, no te pongas así. No, estoy nerviosa. Se me rió de él, mira. He hablado con él y hubo un momento en que pensé que no pasaría la noche aquí. Ay, es un ser despreciable. Pero no te enfades. Mira, mi marido va a dormir en el despacho y tú dormirás conmigo. Te lo agradezco, Elsa, pero me gusta estar sola. Si lloro, quiero llorar tranquila. Y en cuanto a Mauricio, puede que tenga la visita de algún fantasma esta noche. No, Willis, que ha escogido mi Mauricio, lo ofreció. Es que su Mauricio tiene muy buen gusto. Ahora traen la cama. ¿La cama? Sí, la cama. El final del peregrinaje del amor. ¡Gastón, hombre! Perdóname, solo pensaba en la felicidad de nuestros enamorados. Bueno, es tan romántico. Esperemos que esta noche sea estupenda para todos. ¿Vamos a ver los muebles? Sí, eso, id a verlos. Son estupendos, sí, estupendos. Estoy segura. Sí, vamos, Rosina, vamos. Ven por aquí, Sara. Ay, ya, Gastón. Una noche estupenda, estupenda. Gastón, esto es una locura. ¿Qué vas a pensar de mí? Luego te lo diré. Cosas buenas, estoy no, seguro. No, yo no quiero, Gastón. Sí. No quiero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tú, Gastón? ¡Cinturón!
¿Cómo dice? Cinturón de castidad. ¿Qué? El señor me dijo que no dejara a la señora en manos de nadie. ¡Menos en las mías, idiota! Ha hecho muy bien, amigo mío. Ahora soy yo la que se lo pide. ¡Oh, no! Sí, yo quiero un hombre libre. Y si no es libre, no hay hombre. Está bien. Además, esa es tan encantadora. Oiga, llévese todo esto a la bodega. ¿Quiere? ¿Quién, yo? Sí, usted. Pues no. Haga lo que le manda. No sea usted descarado. Yo no he visto en mi vida un mayordomo tan vago y tan respondón como este. ¿Ah, sí? Y yo no he visto nunca un invitado tan distinguido perder la camisa en sociedad. ¿Cómo? Sí, sí. Mire. ¡Oh! ¡Es verdad, la camisa! La camisa. La camisa no importa. ¿Ah, no? Juntos en la mesa, cerquita y sonriendo sin pudor a las indirectas de tu marido, mira. Reconozco que Gastón ha metido la pata. Pensé que lo hacía a propósito. Ya sabemos que no se van a separar hasta mañana, pero no es necesario repetirlo entre plato y plato, ¿no? Bueno, menos mal que te da igual. Sí, claro, me da igual, a mí me da igual. Que... ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí, que me da igual, pero de todas formas, ¿no? Mauricio tiene muy buen gusto, ¿no? Sí. Todo hay que decirlo. Claro. Eso es verdad. Eso sí que estoy de acuerdo. Pero, por Dios, ¿qué hace usted aquí? Perdón, señora. Estaba arreglando el biombo. Ay, qué nervios me pone. Yo creo que él viene. No quiero verlo. Sí. Yo me voy a tu cuarto. Yo me voy a tu cuarto. Ya no quiero verlos. No quiero verlos. Ve tú, después yo voy. Me voy a vengar. Ay, ¿cómo? ¿Me das miedo tú? Préstame un deshabillé. Y dentro de un rato voy a enseñarle a Mauricio todo lo que se ha perdido al despreciar a una provinciana como yo. Ahora va a ver. ¿Qué es lo que le voy a enseñar, digo yo? Eso es lo que estoy pensando yo. Pero oiga usted, ¿se va a callar de una buena vez? Perdón, señora, perdón. ¡Ay, es una habitación preciosa! ¿Le gusta? Enormemente, sí. De quedarse a pasar la noche, ¿verdad? Ah, sí, 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 claro, sobre todo con la mujer amada. Claro. ¡Qué suerte! Me gustaría ser usted. Eres muy poco amable tú. ¡Oh, pero mujer! ¿Por qué no se sienta aquí con nosotros, sí, claro, señora? Sí. Siéntese. Dígame. No, sentarse no, ni lo piense, no. Creo que hemos prolongado ya demasiado tiempo esta velada. Vamos a nuestras habitaciones. Sí, claro, tiene razón. No nos queda más que agradecerle todo lo que hacen por nosotros. Si necesitan algo, llámenme, ¿eh? Yo es muy posible que sí, señora. ¡No! En el buen sentido de la palabra. Sí, sin claro. Maldad, pero sin maldad. No lo molestaré más. Estoy seguro que están sumamente cómodos. Muy cómodos. Desde el momento en que lo dejemos solos, no necesitarán nada, ¿verdad? Así es. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, buenas noches, querida. Que duermas bien tú y Rosina, ¿eh? Sí, claro. Ay, ¿es verdad que usted va a pasar la noche con la señorita Muriel? Sí, qué claro. Bien se lo va a pasar. Por no dejarla sola, claro, sí. Pobre pequeña. Anda, ve, querida, ve. Y no te separes de ella, ¿eh? Anda, dejemos solos a los enamorados. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Al fin, sur! Oiga, don Gastón, ¿qué insinúa? No, yo nada, simplemente quería abrazarla. También, ¿me permite? Claro, es su amiguita, puede usted hacerlo. Ay, bueno, de pasito, sé bueno. ¿Pero ya. ¿Por qué? ¿Podría hacerle una pregunta? Sí, haga. ¿Me va a necesitar durante todo el preludio? Me tengo que quedar aquí por si acaso usted no pudiera. No. Ni hablar de eso. Además, mi mujer no se atreverá a molestarlos. Claro. Entonces, con así el que permiso puede de ustedes, ir. Entonces me voy. Sí. Buenas noches. Oye, el despacho por allá.
¿Por allá es el despacho? Sí, para allá. ¡Ay, qué verdad! ¡Es verdad! Claro, antes yo siempre hacía así y me iba para allá. Pero estando aquí, tengo que irme para allá, ¿no es eso? Claro. Por favor, mire, quédese, no se vaya todavía. Voy yo al despacho, voy a tratar de hacer ruido para que me oiga, ¿me entiende? Eso es, muy bien. Y después soy todo tuyo, querida. ¿Todo tuyo? Baño, ¿qué hace ruido? Usted se ahí 2 horas o 3 haciendo ruido, que es el tiempo que yo... Tengo una sensación muy rara. Estamos solos. Señora, sobre todo después de todo lo que hemos tenido que hacer durante la cena. ¡Ay, qué excitante! ¿No? Sobre todo, señora, cuando usted me clavó el tenedor en la rodilla. Fue una cosa de lo más sensitiva, señora, de lo más sensitiva. Señora, no podemos alargar más esta situación. No, escúcheme. Escúchame. ¿Qué es lo que escúchame, quiere usted, amor. Que le diga? Realmente, la verdad de todo esto, señora... ¡Cinturón! ¿Pero cinturón de qué, imbécil? ¡De castidad! ¡Ay, es verdad! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Cinturón! Ha llegado muy a tiempo, ¿no? ¿A tiempo de qué, señora? ¿Sabe yo? Señora. Mire, yo quiero pedir un favor, ¿no? Señora, no. El favor me lo tendría que hacer usted a mí, señora. Mire, yo quiero pedirle, ¿sabe? Que mire, yo voy a dormir... en su cama. Encantado. ¿Y usted duerma aquí solo? ¿Que yo me acueste con el leño? No, eso no, señora. No era precisamente a lo que yo había venido a esta casa, señora. Señora, realmente, yo no había venido a esto. Realmente, señora, para mí... Sí, es muy simple, señora. Mire, lo incómodo de esto, ¿sabe qué es? Sí. Que le cortan a uno, ¿comprende? Le cortan bueno. a uno... Ya he hecho bastante ruido. Mi mujer ha debido oírme. Y debe estar dormida. Bien, creo que ya no lo necesito más. Dígame, ¿se puede saber por quién va usted de luto? Además, usted tiene la manía de cortarme a la mitad siempre la cosa esta. Señor, no puede ser. Perdone, pero habíamos quedado así, señor, ¿no? Está bien. Entonces, con el permiso de usted, me voy. Buenas noches. Buenas noches, y gracias. Oiga, otra vez. El despacho le he dicho es ahí, ¿eh? No sé en qué estoy pensando yo. La verdad, no sé en qué estoy pensando. Oiga, señor, ¿nos va a dejar solos? Que se diviertan. ¿Y por favor, quiere apagar la luz antes de irse? Con mucho gusto. Muchas gracias. Han llamado. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Quieres? 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 Perdónenme. ¿Quieren que les deje algo de comer? ¿No? Bueno, sí. Un vasito de agua. Yo podría. Estaba segura yo de que... Oye, ¿pero has vuelto? ¿Sí? No he vuelto. Digo... ¿No? ¿Lo encontró? No lo encontró. No lo he encontrado, claro. Y vuelvo para ver si querían algo. Yo lo traeré, te puedes ir a acostar. Ya me voy. Permiso, pero no dejes solo a Rosina mucho tiempo, ¿eh? Adiós. Pobrecita, me da mucho miedo. Buenas noches. Adiós. Bueno, les voy a dejar una jarrita de agua, ¿saben? ¡Ay, pero qué tontas hay aquí una! ¡Ay, no la había visto! Yo tampoco me la había fijado. Claro, como es transparente, no se ve. Claro. Bueno, los dejo entonces. Buenas noches. ¿Se ha dado cuenta, señora? No sé qué pasa, pero siempre nos dejan solos. Ay, hay noches en que es más difícil ser honesta que durante años. La verdad es que yo estoy a punto de no responder de nada, señora. Y yo ya no sé dónde estoy. Ni yo tampoco, señora. Calmémonos. Hay que calmarse, señora. Calmémonos. ¡Cinturón! Oye, retrasado mental. ¿Vas a estar así toda la noche dando vueltas alrededor nuestro? Sí, señor, como el tren. ¿Qué tren? El tren de circunvalación. ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Nos quieres dejar en paz? ¡Retírate! No, señor. ¿Por qué? Y le recuerdo al señor que cada vez que llame la puerta, el señor es el que tiene que ir a abrir. Hasta ahora, señor. Tú, 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 tú. La verdad es que tú, tú,
Tú me gustas mucho. El reloj, que con tres que se mueve la cara, hace ruido. No, no, no me golpees en la espalda. No, no me hagas esas cosas. Ay, no. ¡Óigame yo! Oiga, pero por favor, ¿pero qué pretende usted? Usted no hace nada más que interrumpir. Quiero saber si se ha ido mi mujer ya. Pues no ve que no está. Bueno, pues bien, mañana aquí a la hora del desayuno, ¿saben? Ah, o sea que quiere que yo le sirva el desayuno. No. Tenemos que hacer el cambio. Ah, ya, que hacemos el cambio. Sí. Oiga, y si viene su ex, ¿sí? Arrégleselas para que no la vea mi mujer. Muy bien. ¿Cuál será mi ex? Al fin, sos. Ay, por favor, sé prudente, Gastón. No puedo serlo. Bueno, pero al menos espérate que me saque el vestido. Sí, eso ¿no? Sí. Ay, qué maravilloso, ver cómo te quitas el vestido. Ya, cálmate y quédate sentado. Sí. Date prisa, por favor, ¿quieres? Me voy. Pero no te entero de dónde estás. Sí, querido. Entre. ¡Ah! ¡Oh! Oh, pero estás aquí todavía. ¡No! ¿Cómo que no? Sí, quiero decir que sí. He vuelto. Había olvidado los cigarrillos y venía a buscarlos. ¡Ay, qué gracioso! Yo me he olvidado del encendedor, fíjate. Ha debido quedarse aquí en la mesilla. Sí. ¿Me permite? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, no lo molesto más, señora. Buenas noches, querida. Buenas noches. Es muy curioso, pero no lo encuentro, fíjese. Palo, tiene que estar por aquí, pero no lo encuentro. Ah, seguramente lo dejo en otra parte. Ah, no sé dónde está el comedor. Yo voy a ir a buscar. Ah, no se moleste usted. Yo voy a ir a buscar. Aunque me parece que lo dejé aquí. Además, usted ha sido tan amable conmigo que le ruego, por favor, quédese aquí. Además, la verdad es que estoy encantada de que haya vuelto. ¿Y por qué? Ya lo sabrá. No lo entiendo. ¿Quiere fuego? ¡Ay! Sí, pero no. No, porque yo antes la vi guardarse el encendedor en cierta parte. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, entonces me voy, claro. Hasta luego. Señora, un momento. He reflexionado mucho sobre lo que hablamos antes. ¿Y qué? Que creo que tiene usted razón. Entre Clara y yo ya no puede pasar nada. Sería una locura. ¿Y yo qué puedo hacer por usted? Todo, señora. Usted lo puede hacer todo por mí. ¿Yo? Se puede sacrificar por mí. ¿Yo? Mejor dicho, por Rosina. Ah, ¿pero cómo? Como su marido no duerme esta noche aquí con usted, venga usted aquí conmigo para evitarme la tentación de que yo duerma con Clara. Ay, pero bueno, me gustaría saber si sería usted correcto. Le prometo, señora, que soy correctísimo. Si hago algo es sin maldad, señora. ¿Y si Gastón se imagina lo que no es? Le doy mi palabra de honor de que no haré nada porque lo parezca. Bueno, ¿de qué depende la vida? ¿De qué depende la felicidad? De una noche, Elsa. Una noche basta para cambiar el rumbo de varios destinos. No voy a venir. ¿Y si lo hago? Será solo por Rosina, ¿eh? Hágalo por ella. Sí, solo por ella. ¿Entonces la espero? Bueno, ¿puedo esperarla? Puede ser, pero es una locura, ¿eh? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, pero por Dios! ¿Usted entra siempre sin llamar? ¡Han llamado! Pero, ¿nos va usted a venir a decir cada vez que llamen a la puerta? ¡Qué hombre tan pesado! ¡Seguramente tía Alicia, mira! Pero qué lata, oye, no comprendes. Ponte mi saco, ala. Ponme el tuyo. Me lo vas a estropear todo. Tenía una cita. ¡Date prisa, que se va a enfadar! Yo te ayudo. Muela, tú siéntate ahí. Ya sabes que eres un invitado. Sí, ya voy. Mauricio, por favor, no se vuelva, Mauricio, no me mire. ¡Devuelve, no tengo ese miedo! Mauricio, yo me avergüenzo de mí misma.
Pero no puedo resistir a la tentación de arrojarme a sus brazos. Ahora que no está aquí ese maldito mayordomo gritando cinturón, soy toda suya, Mauricio. ¡Hablando del rey! Me lo envía la providencia. ¿Pero qué hace aquí vestido así? No le importa. Váyase, váyase, váyase. ¿Pero qué modales son esos? Yo no puedo más. Sepa usted que no soy mayordomo. Yo soy Carlos Leroy, el escritor. ¿Cómo? Sí, estoy buscando aquí en esta casa un tema para una nueva novela. ¡No! ¡Carlos Leroy, el escritor! ¡Ay, pero si yo he leído todas sus novelas y me encantan! Cuéntemelo todo, todo, todo. Hoy cuando se entere Gastón... No le diga nada a nadie, ¿ya? Váyase, váyase. Luego se lo cuento absolutamente todo. Pero no me haga esperar mucho, por favor, Carlos Leroy. ¡Qué emocionante! De pronto... ¿Para quién? Ya lo verás. ¡No entre, señora! ¡No entre! ¡Espera un momento! ¿Pero qué pasa? ¡Esto es intolerable! ¡Madre mía, del alma y de mis corazones! ¿Qué haces? ¿Por qué te peleas con ella? Porque te he visto como estabas besando a Clara y abrazándola. ¡Ay, pero si estoy solo, hombre! ¡Pero qué barbaridad! ¡Han confundido la puerta con una barricada! Buenas noches, tita. Te estaba esperando. Pero esto está distinto. Es que, tía, tengo. No se le puede ocultar absolutamente nada. ¿A esto es lo que tú llamas preparar una camita? Para ti todo es poco, tita. Así es como tiras el dinero. ¿Cuántos cerdos habrá aquí? ¿Cerdos aquí? ¿Qué cuántos cerdos se podrían comprar con todo esto? ¡Qué manera de tirar el dinero! Pero si lo he hecho por ti, tita. Te lo agradezco, pero es una locura. Todo esto por solo 10 días. ¿Te vas a quedar 10 días? Sí, hasta que encuentre a Rosina. Y ahora usted, prepáreme la cama. ¿Cómo no, señora? Es muy tarde. Ya no puedo más. Y naturalmente tendré que ir a la cocina para asearme. No hay más remedio. Ay, es horrible. Tendré que dejar el cepillo en el fogón. Ya vuelvo. ¡Se queda! Y él se va a venir. Se va a estropear todo. Y yo voy a hacer el ridículo y además... ¡A ti te va a desheredar! ¡Exactamente! ¡Escóndete! ¡Señorita! ¿Dónde están? ¿Quién es? Pues el señor de Guetarí y esa señora. Ahora vienen, pero... Venga, 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 por favor, venga, venga. Le he traído una cosita. ¿Dinero? ¿Y para qué? Para que se las arregle como sea, para que el señor de Guetarí y esa señora... No pase la noche aquí con esa tal Clara. Oiga, ¿y de qué va vestida usted, ah? ¿Eh? ¡Ay, qué lindo sería! Lo colgó seguramente en la percha mía. ¡Ay, qué lindo! ¡Que nos dimos cuenta! ¡Claro, sí! ¡Como está pensando claro. En otras cosas, sí, ¿no? Más o menos. Sí, por supuesto. Buenas noches. No tengo sueño. Le esperan en la cocina, váyase, vamos, deprisa. A la señora la está esperando la señorita en la ¡vamos! Cocina. ¡Vamos! ¿Y a usted qué le importa? ¡Vamos a la cocina, imbécil! ¡No abuses! No abuso, si no abuso. ¡Ay, Dios mío! Si supiera su tía que estoy con usted, qué vergüenza. Rosina, la verdad es que me parece que estoy soñando. En esta habitación, los dos solos. Yo esta noche ligo, aunque sea con el que sea, pero yo ligo. ¡Yo la estaba esperando! Yo solo quería mostrarle todo lo que se ha perdido. Y si le enseño más... ¡Rosina! 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 Se ha burlado de mí. Se ha burlado de mí. Me vengaré con la primera que entre. La segunda, por favor. ¡Por Napoleón! ¿También se desviste usted aquí en el cuarto? Yo. ¿Dónde está su saco? ¿Dónde está mi saco? ¿Dónde está mi saco? ¡Su saco a raya! ¡El saco a raya! ¡Aquí está! Tita. ¡Claro, aquí estaba! ¡Nunca he visto un mayordomo igual! Sí, sí, yo tampoco, tita. No le hagas caso. ¡Pobre!
pobre chico es un don nadie, una piltrafa de mayordomo. Muy bien. Y ahora, si son ustedes tan amables, ¿pueden dejarme sola para poder acostarme? ¿Cómo no? Pero si quiere usted, la podemos ayudar, señora. ¿Cómo? En el buen sentido de la palabra, señora. ¡A la cocina! ¡Fuera! Por supuesto que fuera. ¿Pero qué pensaba, señora? ¡Ay! Yo, querida, que vengo a tu encuentro. ¡Un hombre! ¡Y del sexo fuerte! ¡Oh! ¿Pero qué dices, amor mío? ¿Amor suyo? Yo no soy amor de nadie. ¿Usted? ¿Qué sorpresa? ¿Cómo le va? Ya lo ve usted. ¡Hola! ¡Soy la Pompadour! ¡Hola, Pompadour! Me alegro que haya vuelto. No le han enseñado nunca que no debe meterse en una cama que está ocupada. Pero si es mi cama, señora. Ahora lo comprendo. ¿Qué pensaba hacerme? Nada, nada, señora, nada. Ay, qué lástima, qué lástima. Eso es lo que usted dice. Si me toca, quemo la casa. Pero si no corre usted ningún peligro, señora. Eso es lo que usted dice. Pasaba por aquí y me dije, hombre, voy a acostarme. ¿Conmigo? No. No pensé en usted. Oh, ¡No se mueva! ¡Váyase! Sí. Oh, ¿Me permite levantarme delante de usted? Sí, le taparé la cara. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi honor! ¡Estoy deshonrada! ¡Me ha visto con usted! Cálmese, pobre chico. Se lo explicaré, lo comprenderá y la perdonará. ¿El mayordomo? ¿Que me perdone el mayordomo? ¿Qué mayordomo? ¿Pues el suyo? ¿El que salió corriendo? No, señora, con la emoción no lo ha visto bien. Es su ex amante. ¿Pero qué dice usted? ¿Qué se ha atrevido a decir? ¡Por mi virginidad! Yo, que no he sido amante de nadie, voy a hacerlo de ese idiota que tiene usted a su servicio. Está usted completamente loco. ¡Excusas! ¡Quiero que me pida excusa! ¡Cálmese! ¡Se lo ruego, señora! ¡Pero ya me voy! ¡Sí! ¿Qué le dice usted? ¿Oh? Sí, vaya ahí al despacho. Él acudirá enseguida, impaciente, ¿me comprende? ¡Ni una palabra más! ¡Si no se va usted enseguida, le rompo el avión en la cabeza! ¡Sí, señora! ¡Sí, me voy enseguida! ¡Esta mujer está loca! ¡Si vuelve, lo mato! ¡Qué lástima! Debiera haberme acostado vestida. ¿Y yo dormir en el despacho? ¿Y por qué no en la cocina? Bah. Esperemos que me dejen en paz. Y el muy sátiro se había perfumado para seducirme. ¡Qué loco! ¡Oh! Este París.
¿Y yo? ¿O ustedes pretenden que yo tengo que encontrarlo muy natural? Oye, esto no es un hotel, ¿saben? ¿Y usted quién es? Yo soy la dueña de la casa. Ah, es un atenuante. Encantada de conocerla. ¿Y usted? Yo no soy la dueña de nada ni de nadie. A mí me gustaría saber cómo ha entrado usted en mi casa. Oh, por la chimenea no, se lo juro. No soy Papá Noel. ¿Pero por dónde diablos entró? Oiga, ¿quién la ha traído usted aquí? Pues este. ¿Eh? ¿El que acaba de salir? ¡Qué caradura! ¿Invitaciones a domicilio? ¡Ah, ya entiendo! Entonces usted es la amiguita del mayordomo. Ya empieza, ya le va a dar. ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Vamos! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Otra vez a la cocina! ¡Andando! ¡Señora! ¡Yo no se me acerque a mi hijo! ¡No, usted tampoco! ¡Ahora lo comprendo todo! ¡Todos en esta casa tienen la misma manía! ¿Pero cuál idea? ¿Cuál? ¡Que todas las mujeres tienen que ser amantes de un mayordomo! ¡Pero si usted lo confirma! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, claro! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No se acerquen! ¿Qué? ¡Ay, me muelo, muelo! ¡Ya sí! ¡No, no, no! ¡Se ponga el amante! ¡Usted yo soy el amante del mayordomo! ¡No venga todos los mayordomos! ¡Se canse de la barra! Sí. ¡Soy la reina de los gitanos! ¡Y estoy enamorada de mi lacayo! ¡Sancho Panza me espera! ¡Hoy a su encuentro! ¡Está en la cocina! ¡En la cocina! ¡No hay nadie! ¡Pueden entrar! ¡Ya ven! ¡Ya lo ven! ¡Ya me voy! ¿Están contentas? ¡Soy la reina de los gitanos! ¡Socorro! ¡Ah! Bueno, ¿sabes? Yo me voy a acostar ahí al lado. Encantada de haberla conocido. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, noto su pelo suave y sin rulos. Esta es ella, querida. Querida. ¡Tú! ¡Tú! ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres tú? Yo estaba segura de que eras tú. ¡Sí, yo también! Hemos tenido la misma idea. Sí, ¿verdad? Sí. No podemos echarnos en cara nada, ¿verdad? No. Oye, qué lindo es encontrarte en la cama del adulterio, mi amor. Apagamos. Y a proponértelo. Qué bueno. Venga, la silla no es muy incómoda. ¡A la camita! ¿Qué te parece si nosotros vamos al despacho y si le cedemos la cama? Oiga, no sabes lo que me ha sucedido. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida he montado en un tren de circunvalación. ¡Tutú! ¡Tutú! ¿Tutú? ¡Tutú! ¿Cómo tutú? ¡Tutú! ¡Venga, venga! ¡Venga usted para acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Degenerados! ¡Están haciendo cama cuadrada! ¡Redonda, señora, redonda! ¡Ahora la querida del mayordomo! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Ya le empiezan las manías! Pero... ¿No les ha dicho mi sobrino quién soy yo? ¡Soy la tía de Mauricio de Quetagén! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es usted su sobrino o su amante? ¿Es usted mayordomo o no? Sí, o sea... Borrachos, ¿no? O sea, una vez de sí... Yo ya no sé ni lo que era yo... Yo no tengo la culpa de que estén locos.
Mauricio, mi sobrino, es este. ¿Tu sobrino y mayordomo? No, 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 no. Tiene Carlos Leroy, el escritor. No, es mi sobrino Mauricio de Cataguay. Entonces, Carlos es este. Servidor de usted, señora. Yo soy Carlos Leroy, sí, señora. ¿Y me puede decir que han venido a ser a mi casa cambiándose de nombre? Sí. ¿Eh? Verá usted, señor, yo quería escribir una novela de amor. El protagonista estaba enamorado de usted, señora. Quiero que me dé una explicación. Sería peor, señor. En ella, el protagonista estaba enamorado de una señora que se llamaba Clara. ¿Cómo has dicho? Es una novela, señora. Bueno, a mí me da igual. Porque en esta novela encontré al hombre que estaba esperando toda mi vida. Y además este hombre es libre. Este París. ¡Oh, niño de ti, mi amor! Tía, ¿no querías que me casara? Pues me caso con Clara. Me parece muy bien. Pero Rosina está sola en París. Puede que esté muerta. ¡Tía Lidia! ¡Rosina! ¿Pero qué haces aquí? ¡Y de cocot! ¿Qué piensa usted, señora? ¡Mi castidad! ¡Por favor! ¡Mi castidad! Pero guárdensela, su castidad, para siempre, señora. ¡Caramba! ¿Qué es lo que has venido a hacer a París? Yo vine a casa de Elsa a buscar un novio. ¿Un novio? ¿Sí? ¿Lo has encontrado? ¡Ya está aquí! ¿Ah, sí? Yo ligo con la que sea antes que con la vieja, señora. Aquí me tiene usted, a su disposición, dispuesto a lo que sea, pero no soy Mauricio, me llamo Carlos Leroy. Es fácil de entenderlo, querida. Estos y estos están... Mauricio, han llamado. De ninguna manera, yo no voy a abrir ninguna puerta más en esta casa. No se preocupen, que ya que estoy yo de mayordomo, voy yo. Espérame, que enseguida vengo. ¡Ah! Oh. Parece que ha llegado la hora de poder dormir tranquila. Nena, tú aquí, al lado de Napoleón. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, es una señorita, la dueña del chalet de al lado. Ha perdido sus llaves y pregunta si puede pasar esta noche en su casa, señora. ¡No!